falta. Una de las cosas maravillosas de los migrantes peruanos, ¿no? Los migrantes que salen de su tierra para otros países, es esto que llevan con ellos, ¿no? El regalo de la fe, ¿no? Y lo manifiestan de forma externa, ¿no? En estos eventos o en estas formas tan, digámoslo así, católicas, ¿no? De manifestar la fe. Entonces, en un país como el de Japón, ¿no? Esto se convierte en un ejemplo, ¿no? En un ejemplo de vida, en un ejemplo de un testimonio de fe, ¿no? Yo estoy seguro de que ahorita mismo no hay personas japonesas mirando por las ventanas y viendo, ¿no? Preguntándose qué está haciendo esta gente aquí, ¿no? Y esa es una forma de evangelizar, ¿no? Mostrarle a otra persona nuestra fe, lo que llevamos por dentro, nuestras creencias, ¿no? Entonces esto no más que una fiesta, ¿no? Es un momento de mucha bendición, ¿no? Para el pueblo peruano, para los que estamos, para los migrantes, ¿no? Que estamos viviendo en estas tierras, ¿no? Japonesas, ¿no? Y esperemos, vamos a pedirle a Dios que esto de verdad dé frutos, ¿no? Que esto logre transmitirse, ¿no? También a otras creencias, al pueblo japonés, ¿no? Que también se sientan invitados, ¿no? Por esta fe, por esta forma tan bella, ¿no? De manifestar nuestras creencias. Entonces vamos a orar, ¿no? Que sea así, ¿no? En el futuro. Querido Señor de los Milagros, hoy venimos hacia ti a adorarte y mostrar nuestra fe ante todos. Tú has querido hacernos testigos de tu fe en estas tierras lejanas. Tú has querido hacer testigos de tu fe a los miles y miles de peruanos que se reparten hoy por todo el mundo. Tú has querido hacernos evangelizadores de tus misterios y tu gozo, Señor de los Milagros. Tú has querido juntarnos este día y compartir como hermanos y en procesión anunciarte que no solo de pan vive el hombre, sino que necesita por encima de cualquier cosa terrenal enaltecer su espíritu hacia Dios y con este acto persistir en su búsqueda de verdad que no es más que nuestra propia salvación. Señor de los Milagros, este día te damos gracias. Gracias porque siempre nos escuchas. Gracias porque sabemos que nunca estaremos solos. A ello se deben tus multitudes en tu tierra de origen y en el mundo que siempre te acompañan y te siguen. Señor de los Milagros, te valiste de la mano de un esclavo angoleño, de la persona más humilde y pobre, para demostrarnos toda tu grandeza y trascendencia en el tiempo. Pasarán los siglos y tú seguirás allí, para dar amor y esperanza a las nuevas generaciones de hombres que vendrán y que como hoy nosotros te suplicarán y adorarán. Señor de los Milagros, tu imagen simboliza el momento culminante de la vida entre los hombres de nuestro Cristo Hijo de Dios, el momento de su muerte. Señor de los Milagros, tu imagen representa el momento más sublime de nuestra fe y nuestro credo, el acto más elevado de amor, el entregar la vida para nuestra salvación, el entregar la vida por los demás. De la cruz brota la vida, eso nos enseñó Cristo con su muerte. Pensar en la muerte es pensar en la vida y hacernos mejores. Hay aquel que no piensa en la muerte, hay aquel que se esquiva al sufrimiento y vive una vida engañosa y limitada. Señor de los Milagros, ayúdanos a ver más allá de lo que nos rodea. Ayúdanos a entender más sobre nuestra existencia y a tener fe y certeza que nos espera en los misterios que encierra la celestial figura de nuestro Padre Dios, que existe una nueva forma de vivir que va más allá del mundo material en que hoy nos rodea. Señor de los Milagros, te pedimos hoy más que nunca por la unidad de todos los cristianos, por unirnos más como hermanos e hijos de un mismo Dios.
Ayúdanos a tolerarnos, a comprendernos, a ayudarnos y amarnos. Ayúdanos a verte en cada momento y circunstancia de nuestra vida cotidiana. Señor de los milagros, ayúdanos a anunciarte y a llevar consuelo y esperanza a tantísima gente aquí en este país, en especial a las víctimas del tsunami y demás desgracias que viven hoy en la desolación y tristeza. Ayúdanos a llevar tu mensaje de amor, ayúdanos a ser misioneros de tu fe. Te pedimos por todos los enfermos, por todas las personas adultas que viven en soledad y que no conocen tu presencia. Te pedimos por toda la gente que está sufriendo en este momento, por nuestros hijos y nuestra familia en general. Te pedimos por todos los que en esta tierra conforman tu cuerpo y espíritu, por nuestra iglesia, por el clero y todos los feligreses. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias. Paso a nuestro amo y señor, andas, lienzo y candelabros. Paso a nuestro salvador, el señor de los milagros. La calle es un río humano por cuyo cauce la gente muy acompasadamente camina desde temprano. Avancen, avancen hermanos, no estorben al cargador, grita el capataz mayor, que las cuadrillas comanda. Paso, que vienen las andas, paso a nuestro amo y señor. Por las calles se desborda aquel torrente morado, gimen los pies maltratados, la fe permanece sorda. La multitud que lo aborda da marco al rey de los cuadros, caídas y descalabros. En aquella mar mulata y cual velero de plata, andas, lienzo y candelabros. Una señora morena le ofrece todos sus hijos, una ciega de ojos fijos pide luz nazarena. Azota una magdalena su vil cuerpo pecador. Al paso del Redentor doblan triste las campanas. Avancen, avancen hermanas, paso a nuestro Salvador. Sobre el lienzo de Jesús la tarde pinta una sombra, sobre las frentes se nombra señal de la Santa Cruz. Bajo un cirio, santa luz, a ti, Señor, me consagro, y tus perfiles magros, vénganos tu redención, que nunca negó perdón al Señor de los milagros. De octubre en la ciudad de Isesaki, en Gunma, país Japón.
fieles, todos los hermanos, para acompañar al Señor de los Milagros. En un país tan, pero tan lejano al nuestro, estamos rindiendo un homenaje, un culto al Señor de los Milagros, la querida ciudad de Sicilia. Disfrutemos de esta procesión. Música. Famoso porque no, este es un producto que desde las 6 de la mañana. No, mira, ya me gusta. Gracias. Muchísimas gracias. Y acá tenemos que saludarlo. Derecho y brazo izquierdo de ella. Oye, felicitaciones. Hasta el tiempo estaba a favor de ustedes. Buenas tardes.